Martina, y este es la grabación un poco fuera de encuadre de la clase pública número 6, analizando y ejecutando el solo número 6 del libro All American Drummer de Charles Wilcoxon. Entonces, como hacemos siempre, antes de analizar el ejercicio lo vamos a tocar y después vamos a analizar sus partes. Como siempre pasa en estos días, hace un calor insoportable, pero no importa, eso no nos va a vencer. Lo tocamos a 60, para más o menos entenderlo, y después pasaremos a hacer un breve análisis de este solo, número 6. 1, 2, 3, 4... a 60 de este solo número 6 de Wilcoxon. Hay que decir que muchas veces cuando se toca a velocidad lenta es bastante complicado, porque uno está acostumbrado a las técnicas de ejecución de velocidades un poquito más rápida, pero bueno, hay que poder estudiar nomás. Bien, analizando este solo nos damos cuenta a primera vista que tiene un poquito más simple que los solos anteriores. Comenzamos por el compás número 1, tiene 4 corcheas, y el compás número 2 tiene 4 corcheas. Entre los dos compases podemos ver la digitación, digamos, de cada una de esas corcheas, y podemos notar que hacen una digitación de paradiddle, o sea, de paradiddle número 5 del libro de Stone. Entonces tocan el compás número 1 y tocan el compás número 2, muchas veces a tiempo de corchea. Estoy aplicando y se nota bastante bien en la cámara. No hay que decir que esté bastante bien, pero se nota bastante bien la técnica de Moore. A esta velocidad los dedos pueden estar, como siempre digo, bastante blandos. La idea es que en que cada uno de los acentos vibre, haga como una especie de electricidad en la baqueta, que vibre en la mano, que uno sienta como vibra la madera, como vibra la nota, digamos. Entonces, compás número 1, compás número 2. El compás número 3 y el compás número 4 tiene en tiempos de semicorchea la misma digitación, o sea, son los mismos paradiddles, nada más que el doble, al doble de velocidad. Entonces, compás número 3, compás número 4. Eso quiere decir que algo muy importante, digamos, para practicar y para tocar este solo es practicar el paradigma número 5 con la Z. Practicarlo. Compás número 6, tenemos de nuevo un paradigma en corchera que como que simula o repite el primer comienzo de frase del compás número 1. Eso hace a la musicalidad de la cuestión. Entonces, el compás número 6, perdón, compás número 5, de nuevo el paradiddle en corchet. Después, el compás número 6, tenemos un paradiddle en semicorchet con acento en la izquierda, corchet, dos semicorchets, para terminar el compás número 7 con otro paradiddle. Es como que empieza ahí una frase cruzada con combinaciones de paradiddle.
La C, toco eso, digamos, compás número 6, compás número 7, perdón. La segunda célula del compás número 7 es un rulo de 5 golpes que empieza en el tiempo de la negra, o sea que son las 4 fusas tocadas en la primera corchea para caer en la segunda corchea. Famoso rulo de 5 golpes. Volvemos a repetir que para hacer los rulos utilizamos siempre la utilización de muñeca y dedo para que cada uno de los golpes estén discriminados por sí solo. Entonces, para hacer la fusa, digamos que serían los rulos, no lo hago con los dedos abiertos, sino combinando un golpe de muñeca y un golpe de dedo. Siempre digo que para practicar esto hay que practicar el golpe de muñeca, rebota la baqueta y lo bajamos con los dedos en las manos. Cuando se tiene eso, se va combinando hasta lograr el rulo. En este caso tenemos el rulo de 5 golpes, entonces se puede ver cómo hago muñeca, dedo, acento. Entonces, muñeca, dedo, acento. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rulo de 5 golpes. En el compás número 8 empiezo un rulo con 5 golpes para terminar en la semicorchea número 3 y después viene la semicorchea número 4. Sería esto. La dificultad de este compás número 8 es que ese rulo de 5 golpes ejecutado con la izquierda tiene un acento, por lo tanto, de los 5 golpes que hacemos, muñeca, dedo, acento, el primer golpe va con acento, o sea que es muñeca y el dedo chiquito, muñeca, dedo, acento. Tocado, digamos, a velocidad sería esto. Porque hacemos un acento y la segunda nota es sin acentuar. Eso hay que practicarlo para que salga. A mí, evidentemente, todavía no me sale. Para que se sientan los dos acentos de esa frase del compás número 8. Después viene una corchea en la segunda célula y de nuevo un rulo de 5 golpes para caer en la primera corchea del compás número 9. Y acá donde viene otra cuestión: un rulo de 13 golpes. ¿Por qué? En la segunda corchea de la primera célula del compás número 9, empieza un rulo que termina en la primera corchea del compás número 10. Ese rulo tiene 13 golpes. ¿Por qué? Porque si empezamos a sumar que cada corchea se divide en 4 fusas, tenemos la segunda corchea, 4. Más 2 corcheas más, son 4, 4, 4. 4 por 3, 12. Más el primer golpe del compás siguiente, son 13. Por eso son 13. Entonces, ese compás número 9 sería esto: corchea y el rulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y caer en la corchea. Luego de nuevo, corchea y el rulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De esa manera suena esto. Siempre con la misma técnica, muñeca, dedo. 1, perdón, corchea. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ese es el rulo de 13 golpes en el compás número 9. El compás número 10 tiene el mismo rulo, nada más que empezando con la derecha. Porque empezamos la primera corchea con la izquierda y así con la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y terminamos con la derecha. Compás número 11, tenemos la primera corchea con la que terminamos el rulo y aparece el famoso rulo de 7 golpes que ya lo hemos tocado antes y llegamos a la conclusión de que es la corchea con las 4 fusas. La corchea siguiente, que sería un rulo de 5, solamente que se agrega una apodatura, un drag antes de esa corchea. El
tema es que justamente se lo escribe como una apodatura, pero si arriba dice 7 stroke, quiere decir que los 7 golpes son iguales. O sea que esa apodatura no se tomaría a distinta velocidad de la velocidad de cada una de las fusas del rolo, sino que hacemos todas las fusas más la doble apodatura a la misma velocidad. Entonces, el tema es que hay que asegurarse que esa apodatura caiga antes del tiempo de la corchea. Después terminamos en esa corchea, hacemos de nuevo un rulo de 7, empezando con la izquierda una vez más, y terminamos en la primera corchea de lo que sería compás número 12. En el compás número 12 tenemos la corchea, hacemos de nuevo un rulo de 7 para caer en un paradigma. Compás número 13, empieza la primera corchea con la izquierda, un rulo de 13 golpes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, un rulo de 9. Un rulo de 9 se hace porque empezamos con la primera corchea, estamos en el compás 14, empezamos con la primera corchea con la mano derecha y después tenemos un rulo en tiempo de negra. Ese rulo de tiempo de negra sería la diagonal negra, comprende 8 fusas más la corchea que sigue. El tema es que en la forma de la escritura podemos notar que es una negra cruzada, una negra que empieza en un contratiempo. Es lo mismo que hacer un rulo de 9 a tiempo, nada más que ese rulo es con la izquierda y cruzado en el tiempo, porque tenemos una corchea en el tiempo y la negra que empieza en el contratiempo. Ese rulo de 9 empieza en un contratiempo y termina en un contratiempo. Primer corchea del compás número 15, y después viene un rulo de 15 golpes. Se transforma en un rulo de 15 golpes porque, a diferencia del rulo de 13, a este se le agrega una apodatura doble. Entonces hacemos la corchea, y en vez de hacer el rulo de 13, que empezaría en la segunda corchea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hacemos un rulo de 15 porque al primer golpe de fusa de ese rulo de 13 le agregamos una apodatura, como en el rulo de 13. Sería esto, la corchea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ese es el rulo de 15 y después viene un rulo de 7. Se puede notar tranquilamente en el video que tengo un reflejo de un rayo del sol que me pega exactamente en la pupila de mi ojo derecho. El reflejo pega justamente en un parche de la excelente Stage Carton que me acompaña al lado mío. Bueno, ahí hemos analizado un poquito los compases, ahora lo voy a tocar a 80. No solo que no nos frena ni el calor, ni el rayo en el ojo, ni el perro en la calle, podemos seguir estudiando como los mejores bajo condiciones infrahumanas. Vamos nomás. A 80. 1, 2, 3. Si empezamos a analizar la frase, podemos llevarnos con la sorpresa o no
de que este solo, al igual que los solos anteriores, está muy dividido, digamos, la frase cada cuatro compases. Entonces tenemos la primera frase, que comprende los compases 1, 2, 3, 4, la segunda frase, 5, 6, 7, 8, la tercera frase, 9, 10, 11, 12, la cuarta frase, 13, 14, 15, 16. Entonces, primera frase, hacemos la pregunta, en los dos primeros compases. Pregunta. Respuesta. Segunda frase, pregunta. Responde. Tercera frase. Responde. Cuarta frase. Responde. Y si uno analiza esto de las preguntas y las respuestas en las cuatro frases, es como que las preguntas son un poquito más simples que las respuestas. La primera pregunta y la primera frase son todas corcheas, las respuestas son todas semicorcheas en paralelo. En la segunda frase tenemos la primera pregunta en dos células de corchea, semicorchea, y la respuesta ya empieza con los rulos de 5, por ejemplo. Y así sucesivamente. Es como que responde de una manera más tranquila y responde levantando la voz. Quiero volver a repetir que estoy tocando en una goma, por lo tanto la altura de los palos es bastante más exagerada que si estuviera tocando en un tambor, porque si en un redoblante o un tambor hago esto, estoy sacando un sonido como para tocar en Woodstock. La idea es que en la goma uno es un poco más libre de aplicar bien las técnicas desde arriba porque no suena. Asimismo, si estuviéramos tocando en un redoblante, la altura de los palos baja, pero siempre marcando bien los acentos para que se note esa melodía con acompañamiento. Muy bien, ahora sí, lo tocamos a 100, a ver qué pasa. 1, 2, 3, va. De que cuando uno toca un poco más rápido, siempre digo que hay que apretar los dedos un poquito más para que las notas salgan más estacato, pero aparte cuando uno hace rulo de 15 o de 13 y con estas apodaturas, es como que las notas, a medida que uno aumenta la velocidad, se van acercando más, entonces esos rulos quedan como más pegaditos de la corchea anterior. No es lo mismo hacer esto que esto. Queda como más pegado y la sensación hace como si tendiéramos un poco más de espacio, pero deberíamos tratar de mantener la misma relación en la distancia de las notas. No se logra, pero es un buen objetivo en la vida, ¿no? Por último, pasamos a 120. Insisto que la velocidad no es importante, esto lo hacemos como a modo de entrenamiento nada más. Acá en mis años buenos mozos dice que lo tocaba a 135. Nah, vamos. 1, 2, 3, A.
muchas gracias. Este ha sido la grabación de la clase pública número 6, el solo número 6 de Will Colson. En breve subiremos lo que sería la grabación de la clase pública número 7. Saludos cordiales y espero tengan pileta.